Este lunes 28 de noviembre se abrió en la Embajada de Cuba en México el libro de condolencias por el deceso del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Đối với chúng tôi, đây là một sự mất mát rất là to lớn. Chúng tôi rất là buồn. Fidel Castro không chỉ là một nhà lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Cuba, anh em, mà đối với chúng tôi, đối với ông là một người bạn lớn, một người bạn vĩ đại, chung thủy, vô cùng có tình bạn đặc biệt sâu sắc. En un ambiente de solemnidad, desde temprana hora se dieron cita a personas de todas las edades para expresar por escrito el último adiós al personaje que se convirtió en emblema de las revoluciones de izquierda en América Latina. Representa moralmente y físicamente un dolor. Me duele porque desde niña conocí pues todo lo que de él emanaba, que era dignidad, que era amor al pueblo, que era equidad. Pero siento que todo eso se queda con nosotros, con lo que hemos leído de él. Fidel se queda, no se ha ido. Físicamente no está, pero él se queda. El libro de condolencias estará a disposición de todos los que quieran despedirse del último revolucionario del siglo XX, desde este lunes hasta el sábado 3 de diciembre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y el domingo 4 de diciembre, de 9 a 12 del día. Es doloroso, ¿no? Porque yo me pongo en mi lugar, ¿no? Yo tengo 54 años de edad. Y yo soy hijo de la Revolución Cubana. Es que uno se conmueve, ¿no?, con esto. Y el viernes por la noche me enteré, ¿no?, de la noticia en internet, salió de todo eso. Ya se esperaba, ¿no? El legado de él lo dejará de por vida en la historia del mundo entero, sobre todo América Latina, ¿no? Y a todos los jóvenes, sobre todo aquí en México, que veo que él dejó un legado muy fuerte. Ya veo todo lo que han puesto aquí los revolucionarios mexicanos, ¿no?, que sienten él aquello que él dejó, ese fervor revolucionario de seguir luchando. Y él lo demostró, que nunca se rindió, siguió con sus ideales, su fortaleza, que lo llevaba a lograr todo lo que logró, con sus pros y sus contras, sus defectos, que lo criticaron mucho y hasta el elegido ese presidente ahora, Donald Trump, todas las barbaridades que dijo, sin saber y sin conocer la leyenda de Fidel Castro. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.